Todos, buenos días a los miembros del presidio que nos acompañan el día de hoy, nuestro amigo presidente magistrado Ricardo Zuro, que siempre nos ha brindado el respaldo para poder llevar a cabo todos estos proyectos, así como los consejeros que también nos acompañan el día de hoy, la doctora Leticia Leal, muchas gracias por acompañarnos. El consejero maestro Jorge García, el maestro Pedro de Alba y el maestro Eduardo Moen, a quienes les doy el agradecimiento también por ese respaldo con el que siempre hemos podido contar para llevar a cabo este tipo de actividades en beneficio de nuestro gremio. Saludo también al presidente Arturo Dávalos, quien siempre nos ha brindado todo su respaldo aquí en el puerto y que nos ha acompañado también en otras ocasiones y como siempre con ese trato de amigos que nos ha brindado. Muchas gracias, presidente. De igual manera, saludo al licenciado Francisco de Jesús Sandoval Rodríguez, director de la Fiscalía General del Estado en la Costa Norte, quien nos acompaña en representación del gobernador del estado. Muchas gracias a todos por estar aquí. También quiero agradecer a los magistrados que están aquí con nosotros el día de hoy, caras de amigos, todos los que vemos y con los cuales compartimos el ejercicio de nuestra función y que es muy grato estar aquí con ustedes, contar también con su respaldo y que todos juntos sigamos construyendo en beneficio de Jalisco ese entendimiento y ese engranaje que debe de funcionar de una manera muy sincronizada para que la justicia sea como se requiere para los jaliscienses. La verdad es que este tipo de eventos parecen sencillos, pero llevan una serie de circunstancias que de repente andamos todos vueltos locos para que esto funcione, pero lo mejor es que las cosas salgan natural y que sea entre amigos, como el día de hoy. Todos tenemos esa sensación, ese grato momento de reunirnos y poder convivir y además entregar nuestros conocimientos, compartirlos y generar con esto una dinámica en la que todos nos sintamos parte del tribunal y del aparato de justicia que representamos. Este congreso en especial tiene como característica el que nosotros estemos abordando los temas de actualidad. Incluso ni siquiera determinamos un nombre específico porque estamos tocando bastantes temas de actualidad. Incluso tenemos un concurso de sentencias en donde se ha juzgado con perspectiva de género y que esto tratamos pues de que ponga la vanguardia a Jalisco. El día de hoy también nos acompañan cuatro expertos en la materia a quienes agradecemos su participación, su colaboración, su tiempo que es pues otorgado hacia nuestro estado, hacia nuestra sociedad y sobre todo hacia nuestros jueces para poder pulir y perfeccionar estas técnicas. Tenemos también la participación de compañeros especialistas en la materia mercantil que se han destacado en esas áreas y que el día de hoy los ponemos pues aquí en este panel para que puedan compartir con nosotros las experiencias y de esa manera retroalimentarnos de una manera sencilla, práctica, dinámica y en la cual todos nos sintamos pues que somos de casa. La verdad, muy contento, podría seguir hablando de los temas que vamos a abordar, pero pues saben que el tiempo nos limita. La verdad, muy contento, esperemos que este evento que hoy celebramos en su 13ª edición sea una tradición que continúe por muchos años más y que quienes realmente están entregados a nuestro gremio hagan posible estos trabajos. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificios, de horas, de intenso estar organizando y viendo todos los pendientes, pero lo satisfactorio que es estar el día de hoy aquí reunidos y sobre todo el hecho de que tengamos este tipo de convocatorias en donde vemos la verdad el interés de todos los compañeros nos llena de satisfacción. Esperemos que continuemos con este mismo entusiasmo y que todos juntos vayamos de la mano por un Jalisco mejor. Muchas gracias a todos.